Hola, cariño. Hola, Fran. Vamos a sentarnos. En cambio, se te ve muy bien. Hoy no tengo ganas de hacer nada. Mañana, como no trabajo, pasaré la aspiradora por la casa y luego ordenaré la biblioteca. Bien, yo mañana me iré a ver a mi madre que hace tiempo que no veo. Salúdala de mi parte. Así pronto voy también a verla. Bien. Fran, ¿Sí? ¿tú crees que nuestra relación va bien? Claro, nos va estupendamente, ¿verdad? Sí. Sin embargo, yo es Sin que... embargo, ¿qué? Bueno, es que pienso que me falta algo. ¿Algo como qué? Es que creo que ya siento lo mismo por ti. ¿Ya no me quieres? No, no es eso. Imagino que sí. Que te sigo queriendo, pero ya no es lo mismo que antes. Pienso que algo me hace falta en mi vida y necesito saber qué es ese algo. Y aquí no lo puedo encontrar. Contigo no. Así que he decidido irme. Al menos un tiempo. Pero, ¿por qué te vas? Quiero probar cómo has vivido yo sola, sin ti. Y luego se verá. Puedes quedarte aquí. Yo me buscaré otra casa. Seguramente me vaya a vivir con mi hermana, en Jaén. No, miré yo. Esta es tu casa. Además, una amiga me presta la suya. Está en la playa. Ahora haré la maleta y miré. ¿Ya te vas? Sí, es mejor que sea ya. Así que ya hablaste con tu amiga, Sí, bueno, llevo tiempo pensando esto. Y hace días hablé con ella y me dijo que me podía ir a su casa de la playa. Ella va poco. Y dice que me puedo quedar todo el tiempo que haga falta. Oye, ¿te acordarás de mí? Pues claro, siempre. Mira, lo siento. De verdad, yo no quería que sucediese esto así. Cuando empezamos a vivir juntos, pensé que sería para toda la vida. Pero ahora algo ha cambiado. Así que tengo que hacerlo. Tengo que irme y pensar en mis cosas. Voy a preparar el equipaje. El tren será a las 11. Será lo mejor para los dos. Bueno, ahí. Te vaya muy bien. Nada, así. Y le habla.